Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy hay video sorpresa y unboxing sorpresa. Sorpresa para ustedes y sorpresa para mí también, porque no me esperaba que llegara hoy este paquete, que es un regalo de una compañera booktuber chilena. Yo la he nombrado varias veces aquí en el canal. Su canal es Soy la Conejo, ella se llama Fernanda. Y actualmente, yo sé que ella está en Portugal viviendo hoy, en la actualidad, y que parece que en estos días pasa unos no sé cuánto tiempo en Chile, unos días en Chile, y se ha tomado la molestia de enviarme un regalo. Y me ha emocionado mucho que me haya querido enviar un regalo, me sorprendió, y bueno, vamos a abrirlo, a ver qué es. Como siempre, ya le saqué todos los plásticos a la caja, los plásticos correspondientes, la cinta que molesta para abrirla, y vamos a ver. Aquí adentro viene una cajita de Amazon. No viene nada más adentro. ¿Y qué libro será? ¿Qué libro será? ¡Tarán! Yo creo que, mira, si ustedes son seguidores del canal, habrán visto un video por ahí en donde yo dije que uno de mis sueños era tener este libro en Editorial Valdemar, Gótica, que trae tres, no sé si son las tres novelas. Yo sé que La Isla del Doctor Moreau y El Hombre Invisible son novelas de H.G. Wells, pero esta edición de Valdemar incluía también El Jugador de Croquet. Así que yo creo que las tres son novelas. Es una edición preciosa que cuando yo la vi, me acuerdo, en internet, quedé enamorado y yo les conté en un video que la quería con locura. Es realmente bella, bellísima, miren. Y vamos a verla por dentro. ¡Oh, sorpresa! Vienen aquí unos... ¡Miren! Es una postal. Es una postal de Franz Kafka. Franz Kafka, Museo de Praga. Oh, Fernanda, te pasaste, muchas gracias. Aquí hay una notita. ¿Se podrá leer? Mira, si no se puede leer, la edito, pero si no, la dejo. Dice, hola Ricardo, te mando un engañito para agradecerte todo el apoyo que me has dado en el canal. Yo creo que gracias a ti y varios seguimos motivados a compartir el gusto por la lectura. Saludos, Fernanda. Acá, la conejo. Oh, Fernanda, te pasaste realmente. Dice Postdata, parece que el señor Amazon tenía el libro en su peor bodega, así que no llegó en muy buen estado, lo siento. No te preocupes, Fernanda, porque yo sé muy bien lo que son los libros golpeados de Amazon. Siempre me llegan golpeados o machucados. Mira, ahí tiene una pifia. Pero este libro, encontrarlo aquí en Chile, para mí es muy difícil. Y que me lo haya traído, me lo haya regalado, me emociona mucho. Lo que me sorprende es que ni yo me acuerdo en qué video dije que quería esta edición. Claro, yo me acuerdo que dije que tenía de H.G. Wells, tenía La Guerra de los Mundos, que tenía La Máquina del Tiempo, y que solamente había podido leer en digital El Hombre Invisible y La Isla del Doctor Moreau. Entonces, quería yo esta edición y la mostré en una foto en el video, y que ella se haya acordado de ese momento, de que yo quería esta edición, me sorprende y habla de ella, de su nivel de detalle. No, se pasó, tremendamente amorosa la Fernanda, muchas gracias, te pasaste. Bien, veamos, me encanta la letra de Valdemar. Es un poco pequeña, pero creo que tiene un buen interlineado y es muy elegante. Eso es lo que me gusta de Valdemar. Así que, nada, muy contento. Ustedes saben que Valdemar es, sobre todo su colección gótica, es realmente de una calidad impresionante, de lo mejor que hay. Y nada, muy contento por este libro. Veamos aquí qué dice. Claro, trae ese subtítulo de tres fantasías góticas y dice La Isla del Doctor Moreau, El Hombre Invisible y El Jugador de Croquet. La traductora es Marta Lila Murillo y la ilustración de cubierta es de Santiago Caruso, para los que se pregunten de quién es, porque miren que es realmente impresionante. Veamos un poco el índice.
Claro, ahí trae la isla del doctor y trae los capítulos. Y veamos por acá. Y el jugador de croquet empieza en la 345. Es muy cortito el jugador de croquet comparado con los otros. Aquí está, miren, esto es el jugador de croquet, esto solamente. Muy poquito. Y pareciese ser una novela, a no ser que sean cuentos, pero no lo creo. Yo creo que es más una novela. Bueno, cuando lo lea, les contaré. De nuevo, muchas gracias, Fernanda, te pasaste. Y por supuesto, les dejo en la caja de la descripción el canal de Fernanda para que vayan a ver su canal. Soy la Conejo. Y nos vemos este sábado. Hay video para este sábado.